buscar a alguien que se hace procurador de ti, y como yo no estaba allí, parece que no, pues me tocó. Y me decía que me acompañaría, yo también soy el profesor de procurador de ti, y empecé a oír hablar de IPs y cosas de esas, dije, ¿dónde la voy a ir? Si yo sabía utilizar el procesador de texto y el computador. Y al final te vas haciendo eso. Y en el 2000, yo vivo en Reynosa, un sitio donde vivió en el lago, porque yo sé que era el estudillo, como te ha dicho Cristina, y como soy profesora y tengo mucho tiempo libre, muchos puentes, mucha vacación, pues me acordaría un día. Y digo, ¿y qué hago yo? ¿Qué hago yo? Allá por el 2010, ¿qué hago yo? Digo, pues voy a abrir un blog, ¿eh? Me voy a y empecé a abrir un blog y era la clase de quinto E, porque yo entonces estaba en quinto E. Primera, meterla de pata. Porque cuando pasé a sexto, eso ya no había que cambiar. Así que el segundo que dije, no, la clase de Merche que me he cogido a todos. Ya vino. Yo creo que al principio yo lo tenía pues como almacén. Yo lo tenía como almacén. Para presentar y almacenar todos los recursos. Porque yo por entonces no sabía que había esos libros donde se almacenaban cosas. Entonces todo bien. Y empezaba a colocar a los niños enlaces. Hasta que un día mis hijos, yo tengo dos hijos, se sientan en el ordenador y digo, ¿qué tienes que hacer? Dice, me ha mandado a la profesora un enlace. Digo, enlace. Y coge el pequeño, le pega un enlace mayor, dice, contesta. Dice, me ha gustado mucho, ya lo he hecho. Digo, si no has hecho nada, dice, da igual, pero se va a enterar. Dice, o sea que si mis hijos, el pequeñaje, que tenía entonces 7 años, está diciendo a la profesora, ya lo he hecho, los míos, los enlaces que yo le mando para casa no los hace tampoco. Digo, con lo cual ya no me tome más el tiempo en realidad. Aparte que para mí no tenía sentido. Porque a veces también te pasa que empiezas a mandar enlaces, tareas, de esas que crees que te les dura 5 minutos y luego se sientan en el ordenador y están media hora haciendo clic y uniendo con flechas. Entonces dije, esto no puede ser así. Digo, tienen que empezar a ser ellos los que hagan esto. Y por eso me creo que ahora cada vez hay menos enlaces, sí que hay vídeos, sí que a veces les propongo alguna tarea, normalmente las hago en el aula y cada vez son más sus trabajos los que están ahí. Porque a mí no me saca de nada estar yo cacharreando con la pizarra y ellos así no. Porque para eso cojo la pizza y no. Tienen que ser ellos los que trabajan. Y con herramientas 2.0, porque conocí, por suerte, a Raúl Diego, del que ya no estoy hablando de él. Me engañó, te mete en este mundo y esto es como una secta. Entras y ya no sabes cosas. Porque te enseña una herramienta y luego de esa pasa a otra. Y por eso las herramientas que utilizamos sus alumnas pues son todas muy parecidas. Y se nos ve el sello de Raúl Díaz, que como digo yo, está presente, aunque no esté de cuerpo presente, yo creo que está en la mente de ella. Y este es mi blog. ¿Qué estructura tiene? Pues un poco como la mayoría de ellos. Arriba. Tienen todas las asignaturas organizadas por categoría. Yo doy todo menos música, educación física e inglés. Así que cuando dejas las mesas que están en inglés y la produce mal, pues lo siento, pero no lo estoy viendo. Tienen las entradas de los niños y los virges, eso, la primera palabra. Donde tienen una columna lateral con enlaces interesantes. De esos enlaces, yo destacaría uno, las chuches, que es de Lara, otra mujer para quitarse el sombrero, son todas herramientas sin registro, que ahí sí que les digo a los niños, cuando dicen, ¡hala! Busca chuches y trastea, porque hay cantidad de ellas y no necesitan registro. Nos he dicho que yo en la primera reunión de padres les comento un poco cómo quiero trabajar y les pido que se abran todos los niños una cuenta de Gmail. No para enviar los correos, porque no es una plataforma ni correo interna, sino para que se puedan registrar en muchas herramientas, porque algunas te piden registro. ¿Y por qué Gmail? Pues porque luego me gusta trabajar con Google Docs. La mayoría de ellos tienen Gmail, por lo muchos tienen ya 20, pero a mí me interesa que sea Gmail. Ellos ya les he hecho su propio blog, con Kids Blog, donde ellos van publicando sus entradas, y les encanta. Y para mí es también un orgullo llegar a casa, pues a lo mejor un viernes o un sábado, abres el correo y empiezas a ver que los chavales están publicándote audios de cuentalibros o enviándote enlaces que han visto o Merche, ¿por qué no pones el viernes este vídeo que he visto de la oreja de mango que canta sin que no se ve? A ver, esos chavales que no les están mandando tarea y que la están haciendo porque les da la gana, eso pues te llena de orgullo.
compañero me dice, voy a cerrar en el colegio la entrada a la Wikipedia, el acceso a la Wikipedia. Digo, ni se ocurra. O sea, me quita la Wikipedia, mi niño le quita la Wikipedia. Es que solo sabemos que la Wikipedia. Digo, y tú solo sabías buscar el análogo si nadie te la toma. No, ya no me cierras a mí la Wikipedia. Herramientas 2.0, como he dicho, pues la mayoría de ellas me las enseñó Raúl, otras las van descubriendo, María Jesús también la toco mucho, y tutoriales. Tutoriales que los niños no leen como yo tampoco leo. No sé cómo se hace esto. ¿Alguien de tutorial? No, porque un canal de iVoox, donde vamos colgando los podcasts que van haciendo y otra experiencia que ha resultado la bomba este año, que es el canal de contenidos. Que luego podéis pinchar por ahí en los enlaces. Cada vez que hacemos un documento, eso se me interesa, pero lo de siempre, las cuentas o los problemas, se les subo a Vox para que se le puedan descargar, si se les pierde la hoja. Y la galería de imágenes de Picasa, que eso les encanta, ellos irán a una excursión y empezar a ver toda la foto. Pero yo destacaría sobre todo el blog, las chuches y los contenidos. ¿Cómo trabajamos? En lengua hemos hecho miles de palabras, utilizando sobre todo esas dos herramientas, la cero y Google. ¿Con motivo de qué? Pues una con el motivo del centenario de Charles Dickens. Tenían que hacer un cuento, luego veréis, ambientado en la época de Charles Dickens, vieron una película y hicimos luego una nube de palabras de qué nos sugería Charles Dickens, porque a partir de ahí ellos se habían hecho un cuento. Otra vez la lectura son las tareas de vacaciones. ¿Qué podemos hacer estas vacaciones? Pues ir al cine, ir al campo, echar un partido, una merienda con los amigos, ver a Esther y Yomelis. Hemos trabajado con romanos también. O de palabras, trabajando con los verbos, venga, hacemos palabras derivadas, las convertimos en adjetivos, que hacemos otra nube de palabras. Y un enlace que esto toca hacer con Pupi, pues para a veces reforzar. Pero yo os digo que esos enlaces cada vez los utilizamos. En lengua hemos hecho dos actividades muy bonitas. Una, en mi colegio se realizan dos certámenes, uno de poesía y otro de cuentos. El de poesía de este año se ha comentado en Lorca y el de cuentos en Dickens. ¿Qué hicimos? Primero los chavales leímos poesías de Lorca. Hicieron dibujos con pinturas a mano. Y escribieron las poesías. Y luego, con Ticató, hicieron un cuento. Y se grabaron con los que hicimos, pues, lo tienen en el canal iVoox, recitando a García Lorca, por pareja. Les encanta. Y ver sus cuentos ahí, les encanta. Y con Dickens hicimos un quiz. No, hicimos un quiz de toda la obra de Charles Dickens, y luego todos los cuentos que escribieron, les conviertes en PDF, porque ellos este vocabulario de nosotros de guárdamelo como PDF, que algún compañero te mira con fuego. Es eso. Ellos ya saben que un documento se puede guardar en varios formatos y directamente lo guarda, pero lo guarda como PDF, me lo envías en una junta. Yo luego me encargo de juntarlos todos y de subir a Calameo y ese pasar las hojas y hacer psh, psh, les encanta. La actividad que os decía yo de los cuentalitos. ¿Qué hago? Los niños leen un libro. Se suelen grabar en casa, pero no con la especial, sino porque en casa tienen silencio. Se cierran en su habitación con el ordenador y se graban. Graban la documentación lectora, la transcriben, porque luego hay que mandar a cuenta libros, la publican en Vocaloid, o sea, la graban con Vocaloid, que es una herramienta sin registro, la cuelgan en su blog, ahí tenéis también unas imágenes de las revistas. La cuelgan en Vocaloid, luego me la mandan a mí. Yo la publico en el canal de clase y la llevamos a apuntar. Al primer cuentista le dábamos su marca página, que me pasó el equipo de cuenta libros, y luego por cada libro que leen va consiguiendo un sello. Ha habido veces que me daba yo vergüenza mandar ya audios a cuenta libros, porque era uno, yo. Digo, esto no para. Además, como cojan un libro, el diario de que les han cogido esto, porque hay cinco, pero se los han publicado todo. Y luego tenían mucho pique. Por a ver quién conseguía más. Y yo esta actividad al principio no le iba a hacer, porque los compañeros, porque decíamos, ayer a que este mira, como diciendo, ya está la friki esta. ¿No? Pero luego dijo, cuéntale, y me dijo, pues sí, de que no le guste, pues que no me guste. Magia. Hay una página que les encanta, matemáticas ingeniosas. ¿Cuatro minutos? Y ese es uno de esos enlaces hechos con Ardola y con el Educaplay, que tiene cantidad de recursos, pero lo hicimos en clase porque era demasiado.
no, no le van a hacer. Para la ciudadanía solemos trabajar a veces los muros, pues no, de ir poniendo pues normas, por ejemplo. Hay algunos enlaces o cartas a una buena persona que están subiendo también en este. Artística, les encanta lo de retocar las fotos. Retocar las fotos con pigmen, ya sé que pigmen está cerrada. Y eso de matemáticas y ingenios al tercer tercerado les gustó también mucho, luego los hicieron a mí. Y luego el departamento de orientación de Andújar, donde sacamos cantidad de materiales y medios mandadas para trabajar en artística que les apasiona. Es otro blog, es un referente. Trabajo mucho en los documentos colaborativos, y esto sí que les gusta. Ellos ven que un documento se puede rellenar entre muchos. Aprenden a respetar que si a mí me toca la diapositiva 5, yo no la puedo tocar, o sea, yo no puedo tocar el resto. Y con esos documentos colaborativos hemos planificado un viaje. Han hecho un quiz de cada una de las comarcas de Cantabria, lo han presentado al resto de los compañeros y han trabajado y con un Google Maps. Tenían que sombrear la comarca, buscar imágenes. Eso les encanta los documentos colaborativos. Otros documentos que han estado haciendo, trabajando ya las presentaciones de las distintas civilizaciones, el sistema solar, que es una chuchi que encontré, donde se tenía que calcular su peso y su edad en los distintos planetas, y luego rellenar un documento de esto, entre otros. Han realizado uno, hace poco, un formulario, una encuesta también con Google Docs. Tres preguntas, trabajábamos en lengua, el tema de la encuesta, tenía que hacer tres preguntas y ellos simplemente hicieron las preguntas. Yo, claro, me lancé a todos mis amigos de Twitter y de Facebook, digo, ahí tenéis esas encuestas, por favor, contestármelas, que son muy sencillitas. Pero al día siguiente, cuando ellos llegaron a clase, digo, ahora vais a ver quién os ha contestado a las preguntas. Y empezaron a ver, a mí 20, a mí 30, a mí no sé qué, desapareció como magia. Yo he hecho esta encuesta, ahora me aparece aquí una tabla de este y encima me da el diagrama de sectores con el tanto por ciento. Eso es que es de maravilloso. Y ahora me empieza a decir, pues yo voy a hacer una encuesta para probar. Y los mapas conceptuales, dos herramientas. Google no necesita registro y Kahoot sí. Se lo lanzas y luego lo que digo, llegas a casa y te encuentras un sábado que te envían cantidad de mapas conceptuales. Claro, esto es trabajo. Porque al final tienes servicio de guardia, servicio 24 horas y estás continuamente aceptando entradas, aceptando entradas. Pero es una gran satisfacción ver que los chavales están trabajando con ese interés. Y las familias también, yo creo que les gusta ese sistema de trabajo. Eso, documentos colaborativos han hecho mejor. Ellos aquí tienen todos los enlaces, desde aquí entran a sus blogs. Y la última actividad que estaban haciendo esta semana era con Fotogable, también, que tenían que poner voz a unos animales. Algunos dicen, es que la Wikipedia corta y pega. Bueno, ellos tenían que buscar información, en este caso sobre la cigüeña, y, bueno, en este caso el caballito de mar. Claro que corta y pega, pero si tú le dices que lo narra en primera persona, ya por lo menos se lo tienen que leer y también con todos los demás. Ya no puede copiar. Y esta actividad es muy bonita. Ahí tenemos actividades con el carga, que sacan fotos, luego los mapas.
educando a los venezolanos. Esta actividad, además, es un funcionamiento parecido a WordPress. Y ya un lenguaje que van aprendiendo, ya saben cuál es un código HTML, que saben lo que es un ente, ya saben que, cuál de las entradas tiene que tener. Y cuando uno no lo sabe, se entran entre ellos. Porque ya hay herramientas, lo van a empezar a trabajar el cluster y de repente no funciona. Y me acordé de María Jesús, el WIS. Y le dije sobre la marcha, venga, empezar a hacer un WIS. Digo, nunca lo he utilizado, pero vais aprendiendo. Y como siempre es igual, imagen, Google, alto, Google, no sé qué, siempre es igual. Y si no saben, pegan la información nueva y la aprendes. Y trabajas en un año. Pues muchas gracias.